Dicen que el tiempo no perdona. A esto le sumamos la situación climática. Es así el estado actual de la calle conocida como Las Piedritas. En algunos espacios los adoquines ya no están. Ya le digo, esto es de todo el tiempo, porque esta calle la hicieron los moradores y desde ahí no la han arreglado. Ya eso tiene años sobre años. Los buses bajan por abajo, vean, por ese lado de allá. Para que vengan a arreglar, por lo menos que arreglen, pues. Y ese es un deber de arreglar las calles. Es notable cómo los conductores deben reducir la marcha para ver de qué lado circular. Esta calle es el acceso del barrio Carmenses en Lucha, allí donde está ubicada la unidad educativa Ramón Zambrano Bravo. Que lo arreglen porque es un problema para los carros, se dañan las suspensiones y tenemos que desviarnos por otro lado que no es la línea de los transportes urbanos otro carro que sea peor, carros pequeños. Hay unos huecos que ya no hay cómo transitar por esa vía. Lo que pedimos es que hagan el favor de venir a arreglar, porque mire cómo está esto. Ahorita que necesitamos verdaderamente ayuda y por aquí transitan los buses también. ¿Y qué es lo que hace aquí la gente? Los carros pues se desvían por la calle de acá, la calle que está acá en la izquierda, aquí como vemos el ejemplo de ahorita, la gente coge esa calle porque no quiere subir por aquí porque los carros se dañan. Los carros se dañan subiendo por ahí o ya se dañan subiendo en bajada. Como han podido observar, la molestia de los habitantes de este sector y también conductores, tanto particulares como de buses urbanos, y piden a las autoridades una pronta adecuación de esta calle, conocida como Las Piedritas, ubicada en el kilómetro 33 de la vía Santo Domingo-Chone.